Bueno, les quiero mostrar cómo va el trabajo aquí ya después de que pusieron la masilla esa, ya lo lijaron y así es como está. Después sigue la puesta del primer para después pintar. Así es como va el proyecto ahorita. Les quería mostrar para que vean cómo va paso a paso. Les quiero mostrar que vamos cambiando las puertas. Estas son las puertas viejas. Ya nomás va quedando esta. Vean que eran así lisas, lisas. De las que dejó Noé. Y esta es la nueva que vamos poniendo, ¿eh? Apenas se ha puesto, necesita pintada. Esta pequeñita que ven aquí es la vieja todavía. Esa pusimos una orden porque de esas chiquititas no las tienen en la tienda. Y aquí ya se puso esta otra también. Y aquí una probadita ahí del piso. Ya me trajeron el granito. Ahorita lo están instalando. Ya me llegaron los gabinetes. Estamos abriendo ya que ya me llegaron los gabinetes. Aquí tenemos el piso, las cajas de lo que compramos para el piso. Ese es. Estas son unas pocas cajas porque el resto ya se puso. Bueno, amigos, se llegó el momento esperado de mostrarles cómo me ha quedado la casa. Miren, aquí es la entrada. Aquí donde ven, espérenme, ahorita les digo, aquí cabalito había una pared hasta llegar aquí. Entonces se veía nomás a la anchura de aquí, como un pasillo. Entonces, y aquí cuando entrábamos, donde está este cuadro, estaba la entrada para la cocina. Aquí estaba la entrada para la cocina. Y ahí les voy a poner fotos, cómo era el antes, para que vean cómo está ahora. Aquí para allá, también les voy a poner la foto, porque cambiamos las puertas, para que vean cómo eran antes y cómo son ahora. Y ahí nos damos vuelta. Y como ya no está la pared, de aquí, así ha quedado la sala. Los sofás apenas me llegaron el mero 24. Esos son los que escogimos. Ahí es donde ven, esa juguetera la voy a vender. Porque vamos a poner, como pusimos allá en un enchufe, para poner la tele colgada. Entonces esa juguetera y la mesita la vamos a vender. Por ahorita todavía está allí, o sea que todavía faltan cambios. Aquí, este es el otro que escogimos. Solamente esos dos porque queremos que haya espacio. Y aquí tenemos la hamaca, así es para el otro lado. Entonces vean, allí hemos puesto esos cuadritos y me compré este que ya les hice el video. Ahí lo van a ver. Y que para este lado pusimos estos otros cuadros. Y aquí para el otro lado también esos otros cuadros. Aquí en las ventanas el cambio que le hicimos fue esto. Porque la otra era más angostita. A mí se me olvida el nombre. Pero se lo cambiamos. Y entonces, vean, cuando entrábamos aquí, lo que se miraba aquí era la pared que estaba desde aquí. Entonces ahora estamos así. ¡Tarán! Esta es la entrada para mi nueva cocina, porque todo aquí de este lado, solo la mesa es la misma, de ahí todo lo demás, y la refri también es la misma. Y ahí así me quedaron los nuevos gabinetes. Y ya ustedes van a ver el antes y el después. Vean, así me ha quedado mi nueva cocina. Que aún todavía no está terminada, les aviso ya desde ahorita,
porque todavía nos faltan las agarraderas de todo, todavía faltan, pero ya va bien avanzada, ya lo que falta es poco. Entonces también aquí nos falta el gabinete de arriba de la refri y dos paneles de los lados que todavía los estamos esperando. También tenemos la cocina viejita, estufa. Tenemos la estufa viejita todavía, que creo que esa va a ser la última, porque vamos poniendo las otras cosas más principales. Como esa todavía me... Tengo buenos tres quemadores, como les dije en un video que hice. Todavía la voy a seguir usando. Para mientras ponemos todo lo demás. Como ven, aquí todavía falta la lavadora de trastes. Y así para el otro lado, donde está la mesa, vean. Entonces tengo mucho espacio todavía. Vean el espacio que hay aquí. Miren. Aquí, todo esto aquí era cerámica. Y aquí para el otro lado era alfombra. Todo eso salió, todo, todo, todo. Ahora se ve más limpio. Aquí todavía tenemos algunas cosas, el de piso que nos sobró, que se lo vamos a usar en los cuartos. Y aquí lo tenemos para mientras. Es que todavía, como les digo, no está todo terminado. Me falta, aquí la tele la pusimos en la pared. Aquí todavía me faltan las luces que van sobre de la isla. Ya el video de los tauretes ya se los enseñé. O tools en inglés. Y así es como tengo por ahorita. También me falta el backsplash. Todo lo que va aquí, que en español no sé cómo le dicen. Entonces todo eso ahí para que no quede la pura pared, sino que vamos a poner como un ladrillito. Alguien me dijo cómo le decían y se me olvida. Pero ya ustedes ya saben, todo eso de atrás va a ir el backsplash. Toda la parte de aquí. Y también ya cuando esté eso, se va a poner la campana. Pero por ahorita les ando mostrando cómo ha quedado. Así va hasta ahorita. Ahí les voy a ir mostrando, dependiendo cuando ya van llegando las cosas y las vayamos poniendo, les voy a ir mostrando. Y ya por último les voy a enseñar cómo ha quedado ya cuando tengan los agarraderas. Ah, aquí por este lado, acuérdense, aquí era la puerta, aquí. Y la cerramos porque, como abrimos aquí de este lado, porque como allá les digo, había pared. Allá había una pared, entonces de aquí de la cocina teníamos que salir todo esto para allá. Y después allá había una puerta para entrar a la sala, estaba todo bien encerrado. Si yo estaba en la cocina no podía ver los que estaban en la sala. Y ahora ya los puedo ver. Por eso hicimos así. Así es que yo estoy muy contenta de poder tener así ya como yo quería. Ya tengo la cocina como yo la quería y arreglado aquí en la sala. Ya se me cumplió parte de mis sueños. Y es que desde aquí, cuando entramos, así es como se ve. Vean. Así. La sala ya se ve un poquito más grande porque como se abrió la pared que había aquí. La que había aquí, entonces aquí. Ya esta parte se le agregó a la sala. Así que por eso se ve un poquito más grande. Ahí le voy a poner las fotos de cómo no tengo muchas fotos porque creo que no, me daba algo de pena tomar fotos así porque se miraba muy feo. Así que solo creo que tengo de ahí de la entrada. Y un pequeño video que hice también cuando iba a sacar la lavadora y la secadora de aquí, porque antes estaba aquí en la cocina. Ahí pueden ir a ver también el antes y el después, donde dice remodelando el baño. Porque remodelamos los dos baños primero, entonces ahí pueden ver. Y así de este lado, así se ve la entrada. Ese es el nuevo cambio que hemos hecho. Y entonces aquí hicimos este pequeño closet. Porque como aquí tenemos la breca de las luces para apagar y quitar la corriente de los lugares. Entonces aquí lo tenemos que arreglar también.
Vamos a poner unas tablitas. Ahorita solo lo tenemos así nomás. Así que es lo que les quería mostrar. Y de aquí de la sala para el pasillo ahora se ve. De aquí, parte de la sala ya se mira para allá y antes no se miraba. Así es como está ahorita. Espero que les guste y los invito a que sigan mirando los videos para ver cuando vayamos agregando lo que falta. Y ya al final les voy a mostrar un solo video, cómo es que está todo. Aquí de este lado, las puertas, vean cómo han quedado ahora. Ahí están. Ahí les voy a poner la foto, cómo eran las anteriores, para que ustedes puedan ver. También nos falta aquí, esto lo tenemos que cambiar. También aquí de este lado hay el otro, ese. También que todavía nos falta que cambiarlo. Pero pues ahí vamos poquito a poco. Ya lo más, ya se hizo, se puede decir. Ya lo que falta ahorita ya es lo menos. Y aquí en esta hamaca descansamos bien rico. Se la compré a un primo mío que vive allá en El Salvador. Nomás que cuando, si ustedes quieren mandar a hacer una, tienen que avisarle antes un mes, para que la tenga hecha. Allí subí un video donde dice cómo hacer hamacas y allí da el número de teléfono él para que lo puedan ver. Así es que hasta aquí les voy a grabar ahorita y ahí les voy mostrando. Ah, también la puerta la cambiamos. Esta puerta. Como tenemos una perrita y se paraba mucho en la puerta porque la otra llegaba a la parte, una parte hasta aquí, no los miraba. Entonces pusimos esta puerta de vidrio. Y también la compuerta es de vidrio, vean. Porque ahí nos mira. Ay, bien, no miren. Porque por ahí nos mira ella. Entonces por eso la pusimos así, para que no se ande parando. Así solo se acerca allí y ya nos ve. Ya no tiene que estar parándose para vernos. Por eso la pusimos esa puerta así de vidrio. Aquí también cambiamos la luz de aquí. Por ahí les va a aparecer un video donde ya puse yo que ya me había llegado el candelero este. Pusimos las Ken Light aquí arriba. También aquí en la sala. Miren. En la noche se ve bien bonito. Ahí debajo de los gabinetes también, cuando ya tengamos todo lo demás puesto. Aquí hemos dejado unos cables y allá, porque vamos a poner luz también debajo de los gabinetes. También falta algo que va a ir aquí abajo de aquí de las puertas. Va a ir algo que cubre poquito aquí, que eso va a hacer hasta después que esté el backplace. Sí, falta todavía varias cositas, pero ya lo principal ya estuvo. Que me tocó estar desde en abril hasta noviembre sin agua, bueno, sin un lavadero para lavar los trastes, entonces me tocaba irlos a lavar allá afuera. Este es el granito que pusimos, miren. Aquí se alcanza a ver cómo es. Miren. Aquí ve. Ahí se ve. Ese es el color. Es que en la sombra se ve diferente, pero el color real es este. Miren, ese es el color que elegí para que resaltaran los gabinetes. El granito hiciera resaltar el gabinete y los gabinetes el granito. Para que no fuera todo del mismo color. Porque el gabinete lleva unas líneas aquí como negras, vean. Por eso escogí este para que le diera. Este lo tenemos aquí porque hemos estado tostando panes, pero ese no lo voy a tener allí. Miren cómo son. Aquí tengo pailitas, miren. Después les voy a mostrar cuando ya yo ordene. Por ahorita solo les voy a mostrar esta para que vean cómo es. Miren. Ya de ahí se va solita. Miren. Ahí se va solita.
Así es que por ahorita, así es como está mi cocina y yo contenta, como no tienen idea, porque ahora me siento que tengo bastante espacio, vean. Aquí podemos desayunar y a la vez esto me sirve cuando yo voy a picar algo, aquí me doy gusto ahí. Me sirve mucho, mucho, mucho. Es que es todo lo que les quería mostrar, espero que les guste y que me sigan para que vean las cosas que voy a ir agregando. Bendiciones para todos y pasen feliz día.